Tu amiga Karya estuvo aquí. Ahí está. ¿Lista para marchar? Todavía no. Vale. Aloy, hemos metido suministros en ese cofre. Coge lo que necesites. Parece que ya puedo abrir esa puerta. Gaia, ¿para qué era esta sala? Se diseñó como una sala recreativa para los operarios del centro de control. Por desgracia, los módulos de entretenimiento se perdieron con la base de datos de... Hace meses que llevo encima el colgante de Elizabeth. Pero ya que vamos a pasar aquí una temporada, creo que lo guardaré en un lugar seguro. Elizabeth depositó toda su fe en Gaia. Y Gaia hizo lo mismo conmigo. Si lograra hacerlo todo, recuperar las subfunciones, derrotar a Farzenith, sanar el mundo. Quiero pensar que Elizabeth estaría orgullosa. Mi vieja lanza. Rost me ayudó a forjarla cuando terminé mi entrenamiento. Parece que fue hace siglos. Este es el derecho de paso que Fashab me dio en la embajada. Me cayó bien. Parecía un buen hombre. Y creo que tenía muchas ganas de volver a casa. Parece que alguien ha metido todas mis cosas aquí. Lilitia que buscamos. Entonces... Antes debo comprar... Vale. Entonces... Vamos. Fíjate. Tres curtidos guerreros forjando su camino hacia lo desconocido. La cosa promete. La señal de auxilio tenía que venir de una montaña escarpada. Esto es el colmo. Varl, mira si hay algo por allí. Voy. Vamos al campo de batalla. Empecemos por la Zenith. Se ve que hay más Zenith aparte de los que conocemos. Y has luchado con uno de ellos. Y casi no lo cuento.
No sé qué hicieron los rebeldes, pero se cargaron su escudo. ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder a su último archivo, pero usaré el foco para escanear también el campo de batalla. ¿Y qué hay del juguetito que manejaba la Zenith? Parecía que podía manipularlo a su antojo, pero ha desaparecido. Ah, bueno, tú a lo tuyo. ¿Hasta qué altura llegará la nieve? Yo te espero. Este espectro tenía la orden de ayudar en el rescate del activo. A saber qué será eso. Un Oseram con un foco. Parece que estaba enviando información sobre el arma a otra parte. ¡Ah! ¡Ah! El arma aún quema. He de averiguar cómo funcionaba. Pero me pondré con ella cuando se haya enfriado. Parece que los rebeldes llevaban bastante acampados. ¿Estarían vigilando la zona? Muy bien. Ya me hago una idea de lo que ha pasado. Será mejor que vuelva con Eren. A ver, la que ve lo invisible. ¿Qué has descubierto? Este ataque lo planearon con cuidado. Encontré un campamento, arriba. Los rebeldes llevaban en este lugar al menos unos días. Esperaban a que apareciera la Zenith para poder probar esa arma. Los Zenith tienen un escudo personal que los hace invulnerables, pero esa arma lo penetró. El Oseram que la manejaba transmitía a otra parte. Debía de ser un prototipo. Conozco manitas que lo hacen. Una especie de prueba antes de pasar a la versión final. ¿Será que aún es provisional? ¿Si ha reventado? Ella buscaba algo que había perdido. Su dron tenía instrucciones de recuperar algo llamado el activo. ¿El activo? ¿No será la subfunción que, según tú, había por aquí, Lithia? ¿Quién sabe? Venga, hablemos con Varl. Es una buena baja. Algo excavó un túnel en la montaña. Es reciente. Fuera lo que fuera, tenía potencia.
La Zenith a la que mataron los rebeldes buscaba algo llamado el activo. No sabemos qué es, pero creo que está ahí abajo. Pues nada, Har se ha dicho. Erend, quédate aquí y vigila. Existen más Zenith como ella. No quiero sorpresas si aparecen los demás. Contacta con el foco si ves algo. Vale. En caso de problemas os llamaré. Vamos. Aquí abajo hay unas ruinas del mundo antiguo. Dijiste que los Zenith tenían su copia de seguridad de Gaia. Sí, del laboratorio. Pues irían tras Ilitia. Encontraron su escondite y por eso envió la señal de auxilio. Parece... puede. Nunca había visto un transmisor como este. Parece que se autodestruyó. Laboratorio de Far Zenith. Parece que transmitieron muchos datos desde aquí recientemente. Desde ese dispositivo. ¿Y Litia ya no está? No, si es que alguna vez estuvo aquí. Pero entonces, ¿por qué siguen buscando los Zenith el activo? Sigamos investigando. Así que, a explorar otras ruinas de Far Zenith. Por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas. O nada que puedas reventar. Todas estas cosas... ¿Qué hacían aquí? Conociendo a Far Zenith, descubrir cosas increíbles. En su propio beneficio. Sí. Eso lo espero. Cámaras ectogénicas. Como las que vi en una instalación cuna de Cirodon. ¿Para qué servía? ¿No te dije que no nací, sino que me crearon? Pues fue en una de estas. Este una máquina es que fabrica inmenso. Personas. Echemos un vistazo a esa sala. Este sitio es enorme. ¿Será una especie de almacén? Quizá el activo esté en algún lugar por aquí. Si lo está, la Zenith no logrará encontrarlo. Echemos un vistazo. Esto... ¿cómo se está adaptando Eren? Bueno... En serio. Gaia, los Zenith, el foco... Es mucho. Cuando lo alcancé en la intimidación y le dije que nos necesitabas, lo traje y se volvió. Es leal. Eso seguro. Una consola de acceso a las unidades de almacenamiento. ¿Nos dirás si el activo está en una de ellas? Vamos a averiguarlo. ...236 contenedores almacenados. Introduzca el número de contenedor que desea recuperar. 236. La señal de auxilio no contenía nada. Tienes razón. Comprobaré el registro.
236 contenedores almacenados. Introduzca el número de contenedor que desea recuperar. A ver, este. Otra vez vacío. Contenedores almacenados. Probaré este. Nada. ¿Y si probamos con el número de la señal de auxilio? Contenedores almacenados. Introduzca el número de contenedor que desea recuperar. Aloy. ¿Eres tú? Está helada. Se lo arrancó, pero ¿por qué? Está viva. Hay que llevarla. ¡Oh, mierda! ¿Pueden volar? Aloy. Aloy, ¿puedes oírme por esto? ¿Qué pasa, Eren? Dos de esos espectros han caído del cielo. Uno de ellos va hacia vosotros. El otro espera aquí arriba. Ya vamos. Mientras, quédate a cubierto. Entendido. Ponla a salvo en esa sala. Porque se va a quedar con nosotros. La protegeré. Me prepararé para cuando llegue el espectro. No puede llegar hasta Varl y el clon. ¡Aquí viene! ¡Eres un horror, eh!
Bien. ¿Estás bien, Aloy? Sí, voy a subir. Tú quédate aquí abajo con el clon. Vale, te seguiré cuando todo esté despejado. Tengo que volver arriba y ocuparme del otro espectro. Espero que Eren siga cubierto. ¡Aloy! Ah. ¡Eren! El espectro se niega a moverse. Me ha arrinconado. Aguanta, ya llego. Date prisa. Eso no suena bien. Debo llegar hasta Eren. ¡Cuidado! ¡Esa cosa está disparando al centro! No te muevas. Veré que puedo. Si me necesitas, aquí estoy. El espectro no se mueve de ahí. Podría acercarme sin que me... ¡Escudo fuera! ¡Ah! ¡Se mueve! ¡Hora de...! ¡Yo te cubro, Aloy!
¿Estás bien? Eren, estoy aquí. Cuidado, esa cosa está disparando al centro. No te muevas. Veré qué puedo hacer. Aquí estoy. ¡Se mueve! Yo te cubro, Aloy. Aloy, ¿estás bien? ¡Toma esto! ¡Cárgatelos! Aloy, ella... Te juro que no estoy borracho, pero estoy viendo doble. Es una historia que tendrá que esperar. Necesita un sanador. Tenemos que llevarla a la base inmediatamente. Vale. Sí. ¿A qué estamos esperando? Vosotros dos, id delante. Le echaré otro vistazo a esa arma. Si averiguo cómo funciona esa cosa, quizá los Zenith dejen de ser invencibles. ¡No! ¡Mierda! Bueno, es mejor que nada. Debo llevarle el fragmento del arma a Gaia para que lo analice. Si lo replicamos, quizá podamos derrotar a los Zenith. También le echaré un vistazo al clon. Varl, ¿y nuestra invitada? Estamos en el pasillo, bajo la sala de control. Bueno. Así que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado maquillaje, como los Karjan. ¿Por qué? Hola de nuevo. Aloy. Tenemos una nueva invitada. Ahora ya conocemos el origen de la transmisión. Sí,
También he traído esto. El arma a la que pertenecía se cargó el escudo de un Zenit, pero después se averió y explotó. Si conseguimos replicarla y mejorarla, le ganaremos la partida a los Zenit. Espera, la escanearé. Completado. Combinando los resultados con los datos de tu foco, puedo deducir que era un arma muy avanzada, comparable con la tecnología Zenit. Pero no su funcionamiento. La explosión dañó los datos. Solo sirvió de catalizador. En cuanto el arma se averió, parece que se ejecutó un comando que purgó todos los datos de su núcleo. Al parecer, el objetivo era impedir que los secretos del arma cayeran en manos enemigas. Quienquiera que diseñara esta arma supo cubrir su rastro. Silence. Por los datos que tienes de él, he llegado a la misma conclusión. Y no va a cooperar con nosotros. Bueno, ha valido la pena. Pero aún hay más. Los Zenit tienen a Ilitia. Y también a Artemis y Apolo. Son malas noticias. No obstante, nuestro plan original permanece inalterado. Las dos funciones subordinadas restantes deberían mejorar mi capacidad de procesamiento heurístico lo suficiente para absorber a Hefesto. Vale. Vayamos paso a paso. Bueno, será mejor que vaya a ver al clon antes de volver ahí fuera. Sí. Se retiró al pasillo de mantenimiento debajo de nosotros. Varl está con ella. Ya. Gracias. Aloy, me alegra verte bien. Entró en pánico al despertar y se tambaleó hasta aquí. Lo mejor era esperarte. Hablaré con ella. ¿Hola? Eres Beta, ¿verdad? Me llamo Aloy. ¿Qué pasa? ¿Es tu herida? Abstinencia de simulacros. No lo entiendo. Extracción de un dispositivo integrado neurológicamente. El cerebro, en especial el cerebelo, sufre un colapso sensorial. Lo real se vuelve irreal. Distante. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Te sobra un foco? Es primitivo, pero puede servir. Sí. Inicio. Bueno, Aloy, supongo que quieres información sobre ti y los Zenit. Sí. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo te cogieron? Cuéntame cómo empezó. ¿Fingieron la destrucción de su nave hace 1000 años? Eso parece compatible con su comportamiento. Querrían evitar que los siguieran. Así que Far Zenit logró fundar una colonia. Sí, durante cientos de años, pero no lo superó. Alguna catástrofe natural la volvió inhabitable. Entonces, los descendientes de Far Zenit huyeron de un planeta moribundo. ¿Y ahora quieren apoderarse de la Tierra? Sus descendientes no. ¿Qué? Sus descendientes no son ellos. Los que dejaron la Tierra hace 1000 años. ¿No lo sabías? ¿Cómo pueden seguir vivos si no parecen...? ¿Pero qué se han hecho? Creo que es una combinación de fármacos, tratamientos celulares e implantes. ¿Y entonces significa que eres...? No soy así. Me crearon yendo a la Tierra. En la nave. Pasé años estudiando en mi interfaz. Todo para cumplir mi función. Controlar el sistema de terraformación. ¿Por qué? ¿Qué pretenden los Zenit? Cuando el sistema de Cirodon se disgregó en varios subcomponentes, pensé que debía repararlo. Pero no es lo que quieren los Zenit.
Quieren limpiar la tierra para empezar de cero. Muy bien, por ahora es suficiente. ¿Quieres venir arriba o cuánto tiempo? Ya sabes, tu plan. ¿Cuánto antes de que Gaia cree un ejército para vencer a los Zenith? ¿Cómo sabías una gran estrategia ahí? Aún debo conseguir dos funciones subordinadas más antes de que Gaia pueda absorber a Hefesto. ¿Qué? ¿Aún no tenéis a Hefesto? Gaia sigue pensando cómo capturarlo. ¿No está confinado en una única ubicación? ¡Claro que no! Ni sabías quiénes eran los Zenith. Ya deberías estar al tanto. Venir fue un error. Me encontrarán. Encontrarán este lugar y me llevarán de vuelta. ¡No ha valido de nada! No van a encontrarnos. Gaia usa Minerva para ocultar la ubicación. ¿Y eso qué más da? ¡Vais atrasados! ¡Jamás los venceremos! ¡Todo y todos morirán! Cálmate. Estás aquí, ¿no? ¿Puedes hacer algo para ayudar? Tengo conocimientos. Y viendo el estado de vuestro progreso, puede que os hagan falta. Geoingeniería, claro. Computación, física, biología, química. Muy bien. Bueno, a ver qué puedes hacer con eso. Habla con Gaia. Te veré luego. ¿Cómo ha ido? Su herida no es tan grave, pero se arrepiente de haber venido. El sentimiento es mutuo. Volveré luego y hablaré con ella. A ver si puedo averiguar algo. Bueno, supongo que no vamos a usar el arma de Silence. Y ahora hay otro clon de Elizabeth aquí con nosotros. Pero no puedo dejar que eso me distraiga. Aún tengo que conseguir dos subfunciones. ¡Escudo aguanta!
Hola, campeona. Siéntate, por favor. Si compras algo la próxima vez. Elegir las raciones adecuadas puede ser tan importante para sobrevivir como escoger las armas correctas. Si necesitas comida para no morir ahí fuera, ve a Boca Salado, al noroeste. Pentala, la cocinera, siempre da de comer a quien lo necesita, sea tenaz o no. Le haré una visita si voy por ahí. ¿Mira mis productos o no sabrás lo que pierdes? Bien pertrechada para el combate. Buena elección.